Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar unas deliciosas verduras con espagueti de arroz. Bueno, no es espagueti. Hoy vamos a preparar unas verduritas con fideos de arroz. Quedan bien sabrosísimas y son súper fácil de preparar. Si estás visitando mi casita por primera vez, te invito a que te quedes, a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Amigos, vamos a ver la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a estar necesitando para hacer nuestras verduritas con fideos de arroz, pues obvio son los fideos de arroz. Yo aquí tengo tres bolsitas que son realmente muy pequeñitas. Realmente trae muy poquitito. O sea, yo voy a usar tres porciones de estas, que son aproximadamente 200 gramos entre las tres bolsitas. Estos fideos se consiguen bien fácil en los supers o en las tiendas orientales. Vamos a estar ocupando de verdura. Yo tengo aquí tantito brócoli, dos ramitas grandes. También tengo una porción pequeña de coliflor. Tengo cuatro champiñones picados. Tengo una zanahoria también en tiritas. Y media cebolla también aquí que está en rebanaditas. Por aquí tengo yo lo que son 100 gramos de germinado de frijol mung. Ahí en el canal está el video de cómo preparar eso. Tengo aquí también 3 cucharaditas de salsa de soya o de soja, 2 ajos rallados y un poquito de pimienta con ajo en polvo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en agua hirviendo nuestros fideos. Los vamos a poner a que se hidraten. Ahí los vamos a dejar durante 5 minutos. Vamos a tapar este sartén y ahorita lo regreso. Vamos a poner a calentar una sartén y ahí le vamos a poner unas 2 cucharaditas de aceite. Yo estoy usando aceite de semilla de uva, pero ustedes pueden usar el aceite que ustedes quieran. Cuando ya el aceite se calentó, vamos a poner ahí nuestro ajo. A mí siempre me gusta poner el ajo primero porque me gusta que quede así bien doradito. Esta receta es súper rápida, súper fácil de preparar y además queda bien deliciosa. Y yo, como todavía sigo un poquito enfermita de mi panza, pues se me antojaron unas verduritas. Ya que tenemos el ajo frito, vamos a ponerle ahí la cebolla. Y el resto de nuestras verduras. Las vamos a dejar allí salteándose durante unos 2-3 minutitos. No queremos que nuestras verduras se nos pase de cocido. Esto empieza a oler delicioso. Ahí le voy a poner un poquito de ajo en polvo con pimienta. Más o menos media cucharita, porque ya tiene ajo
fresco. Bueno, ya la cebolla se aceitó, no le vamos a agregar allí los champiñones. Ustedes le pueden poner la verdura que ustedes más les guste. Nada más les recomiendo que le pongan así verduras de colores para que el platillo se vea más antojable. Ahí le vamos a ir agregando ya la salsa de soya. Con lumbre media baja vamos a dejar que esto suelte en todos sus sabores. Bueno, ya pasaron más o menos 2 minutos que nuestra verdura ya se acitronó. Le vamos a agregar el germinado de frijol mohn. De entrada este platillo ya tiene un color tan rico y huele tan delicioso. Vamos a hacer un huesito por la mitad. Yo ya tengo aquí mi fideo de arroz escurrido y se lo vamos a agregar. Después de 5 minutos remojándose el fideo ya quedó bien cocido y lo vamos a revolver. Esto se cose rapidísimo. Ya que lo tenemos así, amigos, hace rato se me olvidó que le vamos a poner una cucharada de aceite de ajonjolí para darle más sabor. ¿Cómo ven, amigos? ¿Se les antoja? Aquí lo vamos a dejar por un espacio de unos 2 minutitos. Vamos a probar una de las verduritas a ver qué tan bien está de sal o si necesitamos ponerle. Para mí le falta un poquito de sal y yo con mi saludito que hice el otro día, pues le voy a poner aquí un poco de sal. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta manualidad? Y esto, mis amigos, pues ya está. No queremos que nuestra verdura se pase de cocido. Como les digo, ustedes le pueden agregar la verdura que ustedes quieran. Así que esto ya está. Y lo vamos a apagar. Y ha llegado la hora de probarla. ¿Me acompañan? Y finalmente así quedó nuestros fideos de arroz con verduras. Huele delicioso. Súper fácil de hacer. Yo me llevé como unos 6 minutos preparándolo. Es bien rendidor y además, pues ya saben, queda delicioso. ¿Me acompañan a probarlo? Y yo ya estoy lista para probar mis fideos de arroz con verduritas. ¿Cómo ven? ¿Se les antojan? A ver si puedo con estos palillos. ¡Wow!
Huele bien sabrosísimo. Está delicioso. La verdura quedó así como al dente. Y los fideos están riquísimos, ¿eh? No, no. Tienen que probarlo. Riquísimo. Y a mí que me encantan las verduras así. Y este fideo es uno de mis favoritos, ¿eh? Está riquísimo, el ajo le dio un sabor bien sabroso con el aceitito de ajonjolí. Así que estos son unos fideos estilo chino con verduras. Está delicioso, bien fácil de preparar. Y además rinde mucho. Está deliciosísimo, ¿eh? Anímense a prepararlo. Está riquísimo, ¿eh? Tengo que suspender tantito esto porque si no se me va a olvidar que estoy grabando. Si estás visitándome por primera vez, te invito a que te suscribas, a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Amigos, gracias por estar un ratito aquí conmigo en la cocina preparando este delicioso fideo de arroz con verduras. Queda riquísimo. Si a ti te gustan las verduras, este es un platillo delicioso, ideal para los que son veganos porque no lleva carne. Está delicioso. Ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para Esther Molina, Eduardo Gómez, América Mayuri, para Geraldine Quintero, Luz Lorena Ramírez, para Lorena Mesa, Irma Sarmiento, para Alejo Román, Aní, Angie Sánchez, Esther Carrillo, Rosy Cruz, también para Alicia Monja, para Jazmín Quispe Olivas, para Susana Bonilla, para Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, para el show de Lucila Cayú, para Josefina Merlos, Edith González, Esperanza Martínez, Lucero Hernández Sánchez, Leti Becerril, José Carreón, Luz María Espinosa, Patricia Martínez, Rocío García, Dena Craig, Olamix,
Para Darlene Pérez, Marilu García, Ismar H. Para Gabriel Bae, para Aide Ramos, Martín Cosme, Plata Melo. Para Joaquín Barrio, Susana Bonilla. El Cris 1017, para Elizabeth Romero Romero, para Julisa Marín Pino, para El Aro de Mamá, para Clara Bassi, para Texas Jonah, para Eric Comunica y para todos ustedes amigos. Les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video.